¿Me escucha? ¿Me escucha? Yes. Yes, teacher. Yes. Excellent. Yes. Very good. Yes, teacher. Perfect, perfect. So, yesterday we were working with the is and there are. So we're going to work here with some examples that we have for it. Right, just give me one. Click here. I'm changing everything. And let me see if now I have access to the chat. Right. Me faltó solo ese pedazo. ¿Qué pedazo le faltó? Oh, sorry, sorry, sorry. No, it's okay. You can tell us. Comparta lo que se comparte. La ve con rinzo y lejía esta parte acá del patio. Pero le faltó la otra. Un pedazo, como 2 metros. Ya es acá a las 7 quitamos el agua. Oh, I see. Con razón, con razón. Ok, veamos aquí, señoritos. Voy a hacer algo. Dios mío, qué feo cuando no le funciona a uno lo que no quiere. The computer is not working. Okay, we go here. No class today. No, qué galán. Uy, nos van a atrasar otro día. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ahí vamos a estar. Así, así estamos perfectos. Okay, just let me have access. Class. Sí, por eso es bueno tener otro backup, mire, por si acaso se le va la compu para otro lado. Right. La mía no quiere responder. So let's continue here. We're going to do the review in a moment, of course. Right. And we are working with there is and there are. And today we're going to check questions. Okay. Questions, which is something that for us is very simple to do, right? But I would like to make a review, okay? So let's start here with the review. Now, let me show you here. Can you see my computer where it says there are in sentences in questions? Yes. Thank you, very good. Now, I would like 3 people to read with me and I need you to pay attention to singulars and plurals right here, affirmative. Singular, plural. Affirmative sentence, Dominguez. Susana, negative, the first part. Okay, Nehemías, negative, the second part. Marlon, questions. Okay, let's start, please. Read the examples. Affirmative sentence. There is a cat in the room. There are 2 cats in the room. In the room. Okay, very good. There is a cat in the room. There are 2 cats in the room. Perfect. Thank you. Now, we're just going to check here. Dominguez, repeat. Sentences. Sentences. Excellent. Much better. Go, Susana. Negative sentences. There is not a cat in the room. There are not 2 cats in the room. Okay. There is not cat. Okay. Yes, but this one's Demias is going to read them. Okay. Okay. There is no can in the room. There are no cats in the room. Okay. Repeat with me. Cats. Cats. Okay, cats. Very good. Cats. Perfect. So what is the difference in the negative sentences? Not? No. Right? The only difference is in the way we write the examples. Okay? But the meaning is going to be the same. Okay? La única diferencia está en cómo se escribe. Not or no. Pero el significado es exactamente el mismo. Okay? Now, Balmoris, can you please read the questions? Okay, questions. Is there a cat in the room? Are there 2 cats in the room? Okay. Are there 2 cats in the room? Very good. Now, we have affirmative sentences.
Follow the example for singulars and affirmative sentence. Give me an example, Dionelli. Using there is. Helen Dionelli, give me an example. Sorry, teacher. Using there is. There is. No, teacher, me quedé en blanco, perdón. Estamos haciendo una revisión, Dionelli, de lo que vimos ayer. Necesito que me dé un ejemplo usando there is. There is a jet flyer in the sky. There is a flyer in the sky. What is a flyer? ¿Qué es un flyer para usted? Ay, este... Ay, se me olvidó, teacher. Entonces, usemos... Dionelli, utilice vocabulario que usted está segura de qué significa. Es mejor. Así usted va a dar su ejemplo de una forma segura. Si yo sé qué significa... Mouse es mouse y de nadie me va a sacar de ahí porque es correcto. Entonces, usted da su ejemplo y se siente más segura de sus ejemplos. ¿Ok? Deme un ejemplo con there is. There is a laptop on the floor. Very good. You see? There is a laptop on the floor. Me siento más segura porque sé que significa laptop. Elsa Merino, give me an example with there are. There are many balls in the garden. Okay, very good. Thank you so much. Elsa, let's start here with Carmen René. Give me examples with singular negatives. Negative sentences in singular. It is not a lion in the jungle. There is not a lion in the jungle. Very good. There is not a lion in the jungle. Perfect, René. Oscar Mauricio, give me an example in negative with there are. Well, there are folks. The basement. Okay, I need you to give me examples in negative sentences. Ah, negative. Yes. No sería solo agregarle la. Sería there is. Negatives with there are, Oscar. There is are no. Negatives with there are. There are no clouds tomorrow. There are not classes tomorrow. Classes tomorrow. Very good. Excellent. Okay. There are not classes tomorrow. Excellent. Now, Roxana, give me an example of a question. Oh no, let me see. Hi, Roxana. Balmoris, did you read the questions? Yes, right? I don't remember. Yes. Yes, okay. Yes, Roxana. I read. You read, okay. Roxana, can you give me an example with a singular question? Me toca hacer una pregunta. Yes, ma'am. Is there a TV in living room? Okay.
Is there a TV in the living room? Perfect, Rosana. Now give me an example of a question with plural. Are there, Mario Vendaño? Plural. Mm-hmm. Are there? Are there two dogs in the street? Yes, there are. A lot of dogs on the street. A lot of. Yes, on the street. On. On the street. On, because they are, okay. You know, walking there, right? Good. Now, this is the structure right here. What do we have? In the contracted form, we can also use this as we have there is theirs. There is theirs. There are, then we cannot say there are, no. There are, right? The only thing that we can make a contraction here is theirs. There are is not used, okay? So if you ever write this as a contraction, that's a big no-no, okay? It's incorrect, okay? The only form with there is this one. There is, there's. Okay, vamos a hacer una contracción para there is, there's. Pero para there are, no hay. Okay, ustedes pueden pensar que es there are. No, está incorrecto. Right? Si ustedes ven que alguna parte la escriben así, díganle, así no se escribe. Right? That is totally incorrect. So we have examples here, right? And if you look at this, these are the same examples that we have above. Right there, there's a cat in the room. There is a cat in the room. There's not, there isn't. Recordémonos lo que vimos en el módulo 1, right? ¿Cómo se hace la contracción del verbo to be? Right? Y se aplica exactamente igual, right? Now, can you please read this part, Laureana? Because it's important. Teacher, una pregunta antes de todos. Perdón. Y there are not, no se puede contractar a there aren't. There aren't. Now, in this case, yeah, you might use it. There aren't. There aren't no chairs in the room, but it's not that use. Right? El problema está con este. Porque como tenemos esta contracción, muchos pensamos al inicio que esto es correcto, pero no lo es. Primero trate de pronunciarlo y es bien, bien loco. Right? Es bien difícil. Okay. Okay? Veamos. Laureana. Ok. In informal English, you may hear the contracted form there's used with plural nouns. This is grammatically not correct. Ok. This is grammatically not correct, right? So it's, there's no grammar there, right? So some people say, there's a lot of chairs. You might hear it, right? In informal English. Hay personas que lo van a decir de esta forma. There's a lot of students. There's a lot of students. Pero ustedes saben que gramaticalmente no está correcto. Okay? ¿Se entiende el mensaje? Sí, señores, se entiende, pero no está correcto. Okay. ¿Tienen preguntas acerca del there is con este review que acabamos de hacer? ¿Con there is and there are? No. No? Ok. Let us continue. Vamos a compartir acá el libro. Right. And we're going to go to page, right? Let's go to page 21. Page 21. Okay. Page 21. What do we have on page 21? On page 21,
we have a conversation between Miss Jenner, right? La mamá de las Kardashian, Miss Jenner, and Michael, right? Miss Jenner and Michael. So I want you to listen to me, please, because we're going to practice pronunciation. Then this time it's going to be Miss Jenner, is going to be Carmen René, and Michael is going to be Oscar Mauricio. Listen to me, okay? Listen to me. Yo voy a ir despacio, voy a leer la oración dos veces, la conversación dos veces, okay? Para que escuchen bien. La primera vez súper despacio, lo más despacio que pueda. La siguiente vez de una, con una entonación normal, okay? Good morning. Uy, pero aquí eso está mal, señores. Are you? Por favor, disculpen ese error. Are you Michael Pérez? Ahí bórrenle a su libro, que es un error de imprenta. Okay. Good morning. Are you Michael Pérez? Good morning. Yes, I am. My name is Jane Jenner. I'm the supervisor on duty. Nice to meet you. Nice to meet you, Miss Jenner. Let's get started. Is there a conference room in here? And if so, are there enough seats for listeners? Yes, absolutely. The conference room is next to the training room. Got it. How about lounges or recreational places? Is there a lounge? Yes, it is in front of the cafeteria, inside the new building wing. Okay. Now, let me go ahead and make another change here. What is this, Michael? Is. No es in, es is. So vamos a ir acá. Este. Is. Next to the training room. Y vamos a ver acá. Are you Michael Pérez? Right. Are you Michael Pérez? So now I'm going to read it again. Vamos a leer una vez más. No estén anotando nada. Pongan atención a la pronunciación, por favor. Good morning. Are you Michael Pérez? Good morning. Yes, I am. My name is Jane Jenner. I'm the supervisor on duty. Nice to meet you. Nice to meet you too, Miss Jenner. Let's get started. Is there a conference room in here? And if so, are there enough seats for listeners? Yes, absolutely. The conference room is next to the training room. Got it. How about lounges or recreational places? Is there a lounge? Yes, it is in front of the cafeteria, inside the new building. Inside the new building. Now, we have there our conversation. Let's start with Carmen and Oscar. Let's listen to them. Good morning. Are you Michael Pérez? Good morning. Yes, I am. My name is Jane Jenner. I'm the supervisor on duty. Nice to meet you. Super. Nice to meet you, Mr. Jane. Let's get started. Is there a conference room in here? And if so, are there enough seats for listeners? Yes, absolutely. The conference room is next to the training room. Got it. How about lounges or recreational place?
Is there a lunch? Is there a lunch? Yes. If in front from all the cafeteria in Sweden, the new building white. No. Teacher, en esa última dice Miss Jenner, pero ahí sería Michael. No. It doesn't matter. Okay, don't worry. We're checking pronunciation. Now, let's check here, right, with pronunciation of these words. Now, Carmen and René, Carmen and Oscar are going to help me with the pronunciation, okay? Okay. Eso no significa que los demás no van a practicar su pronunciación porque puede que les pregunten en estos momentos. Así que, por favor, ellos, los demás repetimos también, pero lo vamos a hacer con el micrófono apagado. Okay? So, let's start. Duty. 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 Very good. Started. 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 Very good. Enough. 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 Ya basta. Enough. Enough. Eso significa, right? Enough. Oh, yeah. Are there enough seats for listeners? ¿Ya hay suficientes? Right? ¿Hay suficientes asientos para los que van a venir? Right? Enough. No. Listeners. 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 Very good. Absolutely. 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 Okay, but we're going to do it with excitement. Miren aquí, es un signo de exclamación. Entonces, cuando está un signo de exclamación, quiere decir que voy a sonar. Wow, okay? Porque para eso están los signos. No puedo decir absolutely. Nada que ver con lo que me está pidiendo la conversación, ¿okay? Entonces dice absolutely, yes. Mira acá no dice yes. Dice yes. Right? Tiene un signo de exclamación. So, please repeat absolutely. 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 Very good. Recreational. 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 Very good. In front of. In front of. In front of. In front of. Okay, lo vamos a decir como una palabra. In front of. In front of. In front of. In front of. Okay. Recuérdense, algo que es importante en inglés, no vamos a pronunciar palabra por palabra, ¿ok? Vamos a pronunciar, hay palabras que se conectan, y como se conectan, a veces suenan como una sola palabra. Por ejemplo aquí, es diferente que yo diga, it is in front of, right? Aquí yo diga, it is in front of, in front of. Repeat, in front of. In front of. Very good. In front of. Cafeteria. 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 Inside. Inside. Inside of my cup, there is coffee. Inside. 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 Okay. Building. 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 Señora, señora. Building. Hey, listen. Building. Building. Yeah. Right? And then wing. 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 Right? Wing. Can you have buffalo wings? The color. Right? Wing. Lo mismo. Misma pronunciación. Right? Wing.
En la nueva ala del edificio, en la nueva sección del edificio, en la nueva parte del edificio, right? In the new building wing. Ahora, ya que Carmen y Oscar nos ayudaron con la pronunciación, en este caso lo van a hacer mucho mejor, right? El señor Edgar Gonzalo va a ser Miss Jenner, okay. Edgar Gonzalo, usted va a ser Miss Jenner. You're going to be Miss Jenner. And Estela Orantes, you're going to be Michael. Michael. Ese me dijo que era Michael, ¿verdad? Jenner, Michael, Jenner, Michael, Jenner, Michael. Okay. Estela, are you there? Yes. Okay. Yes. Estos cambios que estoy haciendo yo aquí, chicos, háganlos también para que esto les sirva. Okay? Let's start. Let's start. Good morning. Are you Michael Perez? Good morning. Yes, I am. My name is Jane Jenner. I am the supervisor on duty. Nice to meet you. Nice to meet you too, Miss Jenner. Let's get started. Is there a conference room in here? And if so, are there enough set of listeners? Yes, absolutely. The conference room is next to the training room. Miss Jenner. Got it. How about lunch or recreational place? Is there a lunch? Yes, it is front of the cafeteria inside the new building wing. Okay, very good. Thank you, Stella. Thank you, Edgar. So we're gonna do right now just two words again, right? And please repeat with me, Estela and Edgar, right? Started. 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 Okay, Edgar, repeat, started. Started. Places. 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 Very good. Places. Places, excellent. And Edgar, repeat with me, got it. Got it. Got it, right? This is, what, for example, if someone asks, do you understand? Yes, I got it. Yes, I got it. I understand. Got it equals I understand, right? Got it? I understand. Very good. Questions about this conversation? Vocabulary, pronunciation, anything that you want to ask? What does it mean, duty? Duty is all the things you have to do in your workplace. For example, my duties as a teacher are to prepare the class, to teach the class at 8 p.m., to send the, to check the workbooks, right? To send the grades to the coordinator. Those are my duties, right? Those are my duties. So duties are the things that I do to be good in my job, right? So what are your duties? Okay, thank you. You're welcome. What are your duties in your work, Susana? Tell me two duties that you have. For example, check the inventory, check the due date of the product. Yes, ma'am, you are correct. Very good. Those are duties, perfect. Teacher? Yes, Stella? Lounge is like a chair in front of the bowl. Lounges, this one? Lounge, no. Is there a lounge? Lounge is like a chair. Is there a conference? Lounge. What's the meaning of lounge? Okay. ¿Dónde está esa palabra? Where is that word? Got it. How about lounge or recreational places? Lounges? Is there a lounge? Okay. Lounges? Okay, lounges, lounges, lounges. It's like a place where you can relax in your work,
For example, at Inglés Preparativo, we don't have lounges because, you know, we have classrooms. So everyone is teaching. So we don't have lounges. But sometimes, for example, in call centers, I don't know if you have visited call centers. In call centers, they have lounges areas. So people, after they work or during lunchtime, they can go and they can say, I'm going to relax with my phone, or I am going to talk with my coworkers, right? That's a lounge area. Let me show you. I think I can show you a picture. You're welcome. Lounge area. Okay. Look at this. These are lounge areas, right? These are lounges areas, places where you can relax, right? In your workplace, right? This is office lounge. These are like the call centers, right? Thank you. Very good. Thank you. Thank you, Stella. Another question? Anybody? No? Okay. Yo asumo ese silencio como que entendieron todo. Teacher, perdón. Okay. Estaba viendo, puse en el traductor supervisor of duty. Uh-huh. Es como supervisor de turno, decía. A lo mejor. Bueno, digamos que es al que le toca en ese horario, podría ser. Exactly. Por eso dice, my name is Jane Jenner, I'm the supervisor on duty. Exactly. The person who is in charge. Okay. Mm-hmm. That's the meaning of supervisor on duty. The person who is in charge. Now, another question? No. Okay. No question. Now, let's go ahead and see the answers for this. Number one, Mr. Dominguez. How would you write this question based on the conversation? How would you write it? Mm-hmm. Are there enough seats for listening? Okay, how do you pronounce this word? Listening. Okay, listeners. Repeat. Listeners. Okay. Are there? Okay, and what's the answer? Excuse me? What is the answer? Are there enough seats for listeners? I don't understand. This is the question for you. Yes, yes. Are there the answer? Yes. What is the answer? Are the answer? Enough? Yes. Yes, what? Yes. Look at the conversation. Yes. Yes. Look at they the are. Aquí mire la conversación, aquí está la respuesta. No la alcancé a ver. No, se la tiene ahí en su libro. Usted la tiene ahí, no hay problema. Vamos a ver. Sorry, guys. What do you have? What do you have? One moment. I look for. Perfect. I like that. Very good. Okay. Yes, absolutely. Yes, absolutely. The conference room in next to trading room. Okay, now that's the answer. Yes, absolutely. Ahí muere su respuesta.
Solo están preguntando, are there enough seats for listeners? Yes, absolutely. Very good, Nelson. Excellent work. Lauriana, number two. Oh. Okay. Is there a conference room? Mm-hmm. Is there a conference room? What's the answer? Haga lo mismo que son Mr. Dominguez. Yes, but I don't understand, but dice, yes, absolutely. O sea, hace la misma pregunta. Mm-hmm. Is there a conference room in here? And sería, the conference room is next to the training room. Okay, entonces, ¿cuál sería la respuesta para eso? Is the conference room is next to the training room. Okay, yes, right? The conference room is next to the training room. To the training room. Perfect. Thank you so much, Lauriana. Right? Now, what other questions can you make from that conversation? ¿Qué otras preguntas pueden hacer en esa conversación? ¿Qué otras preguntas pueden encontrar? Is there a lounge? Is there a lounge? Very good. Is there a lounge? ¿Lo puedes escribir acá? Is there a lounge? ¿Otra pregunta? Are you Michael Perez? Are you Michael Perez? Okay, perfect. That is a good question. It's perfect. Pero no tiene there is. Okay, está bien escrita, está bien dicha, pero no tiene there is or there are. Okay? Veamos. Okay. Any other question? With there is or there are? Is there, are there? ¿Qué más podemos escribir? ¿Ya no hay otras opciones? Ajá. Elsa, Kevin, Edgar, Stella, Reina. Miren la conversación. Teacher, is there a sandwich in the cafeteria? Is there a sandwich in the cafeteria? Okay. Cafeteria, repeat. Cafeteria. 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 There you are. Thank you. Sin miedo. Cafeteria. Right? ¿De qué? Is there supervisor on duty? Excellent. Is there a supervisor on duty? Mm-hmm. Is there a supervisor on duty? Yes, there is. Right? Are you a supervisor on duty? Está muy bueno, Francisco, igual, pero no tiene there is and there are. Right. Okay. There are lounges or recreational places. Are there? Uh-huh. Are there lounges or recreational places? Are there lounges or recreational places? Very good. Recreational places. Very good. Right. So we have examples of. Look at this, the book is giving us two, right? But we can make more and more questions, right? El libro nos da dos, right? Pero nosotros podemos hacer muchas más preguntas para trabajar con la conversación. Una conversación súper simple, right? Pero que siempre nos va a servir. Ahora, ¿tenemos alguna otra pregunta? ¿No? Teacher, en este caso, como la parte 3, esa de donde está la pregunta y la respuesta, por decir algo,
La pregunta uno se responde yes, absolutely. Uh-huh. Pero como una respuesta corta podríamos haber dicho yes, there are. Yes, there are. Yeah. Yes, there are. Y la yes, dos, there yes, there is. Exactly. We could say okay. Both. Exactly. Totally. We can usually, we can definitely use that. Okay. So, no more questions? I am going to show you a picture right now. Right? I'm going to show you a picture. Primero lo voy a pasar a asistencia, of course. Right? Y luego le voy a hacer otro ejercicio. Okay? Ahorita vamos a, como dice mi mamá, vamos a curtirnos de there is and there are. Okay. Give me one sec. Okay. I'm going to show you right now a picture, right? In this picture, I want you to first, right? You are going to take a screenshot of the picture, okay? You're going to take a screenshot of the picture. Then you are going to work with another person and you are going to write as many sentences as you can using there is or there are. Okay. So let me show you right now the picture. Permítanme, chicos. Okay. Now, can you see the picture right now? Can you see this picture? Okay, very good. This is vocabulary related to the house, right? For example, I can say there is a window, right? Simple, right? No oración correcta. It is a correct sentence, right? There is a window. But I also can write there is a orange window in my house, right? We have a complete idea. De que hay que irnos haciendo la idea de no solamente seguir there is a window. Eso está perfecto. Ok, pero ya somos principiantes 5, tenemos que irnos arriesgando un poquito más, agregar más partes en la oración, ok, porque ya solo nos queda un módulo para llegar a intermedio. En intermedio ya no vamos a llegar solamente con there is a window, ahí tenemos que ir agregando un poquito más de información. There is a big window in my bedroom, por ejemplo. Right? Más información. No importa si se equivocan, ¿ok? No importa que se equivoquen. Ese es el chiste, que si lo van a hacer, se equivoquen para que luego no se vuelvan a equivocar. Si vamos a trabajar, vamos a trabajar en parejas. En parejas, está pequeñita la picture. Vamos a trabajar en parejas. Vamos a hacer los ejemplos usando there is and there are. Pueden hacerlo en negativo también. Pueden hacer preguntas y contestarse ustedes las mismas preguntas. Que escriban sus ejemplos y luego los vamos a presentar acá como una imagen, ¿ok? Quiere decir que cuando usted, por ejemplo, Susana escribe sus ejemplos en el cuaderno, el que tenga mejor letra, lo envía al grupo de WhatsApp y luego yo lo presento aquí y alguien más los lee. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Escriban no más de 10 ejemplos para que todos tengamos tiempo de participar. ¿Ok? No más de 10 ejemplos. Vamos a trabajar y vamos a ver ¿cuánto vocabulario tenemos? ¿Ya tomaron captura de pantalla? Yes. Yes, okay, perfect. Perfect, perfect, perfect. So I'm going to stop sharing here. Vamos a dejar de compartir. Paso asistencia y luego nos vamos a trabajar. Okay, let's see. Here. Ana Mercedes Amaya Corado. Ana Mercedes. Andrea Laureana Vázquez Martínez.
Present. Carlos Mario Bendaño Peña. Present. Carlos René Rivas López. Carmen René Calderón Vázquez. De Vázquez. Present. Delmi Guadalupe Gómez Landaverde. Edgar Gonzalo Chacón Alvarado. Present. Elsa Merino de Villeda. Present. Francisco Nehemías Godínez Urquía. Present. Helen Dionelli Barraza de Jerez. Present. José Daniel Meneses Bolaños. Present, teacher. Veamos. Kevin Vladimir Gutiérrez Castillo. Present, teacher. Marlon Balmoris Doña de Rodríguez. Present. Nelson Domínguez Díaz Alas. Present. Oscar Mauricio Montenegro. Present. Reina Margarita Martínez de Castillo. Present. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Rubén de Jesús Campos Gómez. Presente. Susana Esmeralda Jiménez Osorio. Present. María Alexander Arteaga Campos. Diana Carolina Guevara Ortiz. Present. Okay, perfect. Thank you so much. So we put this right here. Teacher, o sea, de que en conclusión vamos a hacer un dibujo y los ejemplos. No van a hacer dibujos. Ya tienen el dibujo, solo... ya se los dio, ¿verdad? Ah, ok. Van a utilizar el dibujo para hacer sus ejemplos. Uh-huh. Ok. Ok, no vaya a dibujar, se va a tardar mucho. Ok, you're gonna take too long. So, teacher, ¿sí? I couldn't hear my name. What is your name? Stella. Sí. Orantes. Maure Stella, yes. Orantes. Ah, yes. Okay. Thank you. You're welcome. Okay, perfect. So we're going to go to groups right now. ¿Sí se entiende lo que van a realizar, chicos? Sí. Yes. Sí. Okay, yes. Let's go ahead and work in groups. Right. Let's get together. Give me a moment. Okay, let's go. Let's go, let's go, let's go. We're gonna have 10 minutes. Recuerden escribirles en sus cuadernos los ejemplos, por favor. Vámonos. Please join the class. Nehemías, Estela, Mario, por favor, únanse a sus equipos. Únanse a sus equipos, por favor. Nehemías, Estela, Mario, Alexander, Francisco. There is one speaker in the room. Recuérdense que puede compartir, no tiene compañero usted. ¿Cómo no? ¿Con Margarita? Ah, ¿cómo no? Puede compartir la pantalla. Si tiene la imagen, puede compartirla. ¿Ok? Ah, ok. Sí, así. Se le sale más fácil. La tengo, ajá, yo en el celular aparte. Ah, okay, okay. Ahí speaker in the room. In the room. Okay. ¿Alguna pregunta? No. No, okay. Sí, nada más. Gracias. Y donde están los de la pizarra, no puede ser de that many. Anuncios.
¿O cómo se tiene notes, que...? Notas. Notes, ajá. There are many notes in the board. Exacto. Y anuncios puede decir usted simple y sencillamente ads. Es la abreviación de advertisement. Notes me dijo, ¿verdad? Ajá. Notes. On the floor. Ajá. On the floor, vaya. Quizás faltaría una. Por si quieren compartirla, Oriana, ya activé esa opción. ¿Ok? Ah, va. Va. Gracias. Gracias a usted. Nos vemos otro ratito. Un ventilador, una computadora, cafetera, cama. Vale, porque lo que podemos hacer es para que haya derar también. Hay pocas cosas de eso. Poner los papers, lo que está en el tipo tablero. ¿Cuál sería? Pero ver. There are... Espera, me voy a poner el tablero. Pueden compartir pantalla si quieren, ya les abrí la opción. Ah, ya, va. Sí. Ah, okay. ¿Tienen alguna pregunta? Pues solo tenemos que hacer oraciones con los objetos de ahí, ¿verdad? Sí, es correcto. Usando there is and there are. Ok. Dele vuelta a su teléfono. Solo dele vuelta a su teléfono. Uh-huh. Y se le va a hacer más grande la imagen. A ver. There are. ¿Esto qué podría ser? Estante o ¿cómo? Shelf. Ya les abrí la opción de compartir pantalla por si quieren compartir la pantalla. Gracias, teacher. Okay. Veamos, ¿verdad? There is a... Sí, there is teacher, a... estábamos viendo que esa mesita chiquita que está a la parte de la cama sería como una mesa de noche y lo buscamos como nightstand. Nightstand, ok. Para que usted esté más seguro, Balboni, va a ser lo siguiente. Busque la palabra, agarre la palabrita, la lleva a Google Imágenes. No a Google Traductor, Google Imágenes, que ahí vea lo que le aparece y dice, sí, es un nightstand. Ya lo tengo. ¿Ok? Vaya, excelente. Nightstand, tiene razón. Así no traduce. Entonces quedaría there is a coffee maker on the nightstand. Me borraron. Vaya. Ahorita digámosle, teacher, está por ahí. Sí. Diana no está en el grupo de WhatsApp. Diana debe acceder al link que le enviaron. Ya accedí y solamente me aparece el enlace de la plataforma, nada más. Entonces, y de ahí cuando me registré, me mandaron una invitación ya de Zoom para entrar a las conferencias, pero no hay ninguna invitación de WhatsApp ni nada. Y es que yo cambié de teléfono, entonces se me había prácticamente formateado. Eso no hay problema, ahorita la damos. Vale, muchas gracias. Thank you. You're welcome. Permíteme un segundito. Ahí está. Thank you. You're welcome. See you in a moment, guys. Okay. Okay. Esa sería, Andrea. Sí. Vaya. Si gusta, escríbelas entonces para mandarlas al chat. Vaya. Y le tomo foto, va. Sí. Una captura y la comparte en el grupo de WhatsApp.
WhatsApp. Vaya. Yo pensé que ya no se iba a conectar, Diana. Sí, lo que pasa es que hace poco me mudé, entonces no tenía wifi ni cómo. Y la red, como solo tengo el número de la empresa, entonces no podía estar recargando y recargando y recargando, pero sí me costó, pero en eso que vinieron a hacer ya la conexión, ya me pude conectar, porque fueron varios días que estuve faltando, entonces no sé si me va a dar problema después a la hora de las evaluaciones. Ah. Ajá, entonces no sé si... Si voy a poder seguir el otro, porque sí, como la asistencia cuenta. Ajá, trate de no faltar ya y de conectarse. Ay, sí. Puntual. Sí, eso estaba viendo. Igual he visto que por lo menos estos dos días, Caito tampoco se ha, Claudia, ajá, tampoco se ha conectado. Pero sí, yo por eso fue de que recientemente me mudé y aparte de eso he estado con cosas de la casa, así es que me ha complicado un poco. Es un trabajo, ¿es? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo le ha ido? Ahí, todo bien, gracias a Dios. Vaya. El lunes me voy a... ¿Hola? ¿Ah? ¿Del teacher ya no supo nada? ¿Cómo no? Ahí nos escribimos. ¿De verdad? Sí. Vaya. ¿Y en el trabajo? El lunes me voy de vacaciones. ¡Ay, qué genial! ¡Felicidades! Gracias. Que sí, a ver con los cambios que están ahorita, a ver cómo terminen. Viva, dijo Ricardo que nos iba a cambiar. Sí, sí, ahora nos escribió con nuestra jefa en la noche diciéndonos que ella nos iba a decir cada quien si nos iban a cambiar o qué. Para ver, se acostumbra uno a las salas. Sí. ¿Cuánto tiene de estar ahí? 2 años. Ah, ya tiene bastante. Sí, 2 años tengo. Quiero... No le queda lejos. ¿Cómo no? Sí, sí, yo sé, súper lejos. En la cima, ¿es verdad? Sí. Ay, no. Tiene que levantar bien temprano. Sí. Está viendo el partido. Sí, aquí. Se puede decir yes. Pero si es pregunta, ¿es pregunta o es oración en normal? Híjole. Porque. Porque pues era como oración, va. Y sí. Pregunta. Teacher dijo de que uno de nosotros lo hiciera en un cuaderno y después le tomara como que le tomara una foto y lo pusieran en el grupo, ¿verdad? Exacto, sí. Exacto. Ahí cualquiera de ustedes lo puede hacer, no hay ningún problema. Right? Pueden enviarlo al grupo. O... Yes. Uh-huh. ¿Cuánto es mínimo? No, más de 10. No menos de 1. Ya tenemos 8. Ah, está bien. ¿Están seguros que las 8 están correctas? ¿Ya las revisaron? ¿Y you check them all? A mí todas me las corrigieron. Una nada más. Ah, es que usted no vino ayer y vino tarde, ahora, ¿verdad? Yo no vine ayer. 4 minutos tarde vine, teacher. No, mentira. 8:05 me conecté. Yo hoy 8:02 y ya está en el número 50 de la lista, la teacher. Sí. No pienses que voy a esperar las 8:02. Pero sí, no 8, para empezar. Lo que pasa es que Karma es de las primeras. Sí, correcto. Entonces nunca llego a tiempo. Nunca llega a tiempo. Ni va a llegar. Ajá, mentira.
Gracias por la motivación. Ni va a llegar. Okay. Well, if you already have your examples, si ya tienen sus ejemplos, yo creo que a los demás se van a ir terminando. Practiquen la pronunciación, por favor. Okay. Practiquen la pronunciación y luego vamos. Okay. See you in 2-3 minutes. Okay. Vaya, yo las copié así como ya me dijeron las. Pero no me sale This meeting is being recorded. Teacher, perdón, ya envié la foto dos veces, pero no me, desapareció el grupo. Perdón, no lo escucho, teacher. ¿Me escucha hoy? Sí, hoy sí. Hoy no es mi día con los dispositivos electrónicos. La ley de Murphy. ¿Verdad? No sé cuál es esa, la voy a investigar. Ah, ya me apareció. Ya le apareció. No, es que mi teléfono no tenía carga, entonces creo que por eso también no caían. Veamos. Marlon Dueñas lo acaba de enviar. Vamos a descargarlo. A ver si llega hoy. Ay, sí. Okay. ¿Usted ya le envió? Sí, teacher. Emerino, ¿verdad? Sí. Yo lo voy a leer porque Mario todavía va manejando. Ah, Mario, bueno. Vamos a poner aquí. Right. Send your examples now, please. Vamos a ponerles acá a los chicos que envíen sus ejemplos. Right, so we can continue. Okay, so let's continue here, right? We are going to share the examples right now that you have. I received a few already, right? Ya recibí unos cuantos, vamos a empezar. Los demás equipos, por favor, envíen lo que tengan, okay? Recuérdense que estamos trabajando con la información que tenemos disponible. ¿Están listos? Yes, teacher. Yes, teacher. Perfect, perfect. Yes.
Teacher, solamente una consulta. Ingresé a la invitación que me envió y me aparecía no válido. No válido. Uh-huh. ¿Desde dónde accedió? Desde el chat en el que estábamos. Teléfono. Uh-huh. Segundo. Okay. Bueno, ahí tenemos varios pedacitos. No sé por qué me envió pedacitos, chicos. De un solo. Era otra hoja. A ver. Ok. Let's start. Vamos a empezar con las primeras dos imágenes. Sí, que se miran. Let's start. Right? We have this one, which is not taking well. Right? I think it's Marlon's. Right? Creo que es la de Marlon. Vamos a ver. Okay, veamos los ejemplos. Marlon. Perdón. Okay, número uno. There is a coffee maker on the nightstand. Number two. There is a fan next to the bed. Number three. There is a computer on the bed. Number four. There is a cell phone on the chair. On the chair. Very good. Chair. I think you sent me other examples. Right? Is the same? Lo mismo, ¿verdad? Sí, ese es el mismo. Okay. So that's what I got. Let's see the other ones. Thank you so much. I agree your examples are correct. Right? No mistakes there. Yeah. Okay? Let's see. Okay, thanks. Teacher. Who's this picture? Teacher. Sí, Mauricio. Teacher. Me cambié de chufle porque se me está descargando el celular. Ok, perfecto, Mauricio. Muchas gracias. Ahora, veamos acá, Elsa. Yes, teacher. There is a window in the wall. There are many books in the shelf. Ahí la buscamos porque no sabíamos significado. There are four notes in the board. There is a cell phone on the chair. There is a laptop on the bed. Okay. There are two speakers in the room. There is a fan next to the bed. There is not any pillow. Okay, perfect, perfect. Let me go ahead and check here. Perfect. Very good. There isn't any pillow. There is a fan next to the bed. Next to the bed. Okay. There are two speakers. There is a laptop. There is a cell phone, right? Cell phone. Yes, teacher. Right? Yes. And here, windows. Pronunciation on windows. Okay, perfect. Thank you so much. Now, let's continue. Thank you, Elsa and Mario. We have this one right here. I don't know who's the, who this is. Carlos Avendaño y yo. Perfect. No sé, ¿lo puedo leer yo? Yeah.
There are two speakers in the room. There are many knobs in the board. There are many books in the room. There is one chair in the room. There is coffee maker. There is one laptop in the bed. There is a pencil in the floor. There is a cell phone on the chair. There is a fan in the room. There is a one window on the house. In the house. Okay, very good. Now let's check this pronunciation. Speakers. Many. Porque Manny es un nombre bien común en Estados Unidos. Ok. Manny. Bien común. Es Manuel. Y we're going to say many. Many. Okay. Coffee. Con doble E. Coffee. Coffee. Ok. In the bed. On the bed. Inside something. On the surface. Ok. On the floor. Okay. Así como la canción de la J-Lo, on the floor. On the floor. Mm-hmm. Okay, very good. Thank you so much. We continue here. Next one. We have this. Who's this? It's my letter. Okay. There is a towel on the chair. There is an orange window. It's your example. There is a big speaker on the floor. There is a green chair in the room. There is a laptop on the bedroom. Era solamente on the bed. There is a coffee maker on the table. There is a fan behind of the bed. There are two speakers in the room. There are many books on the shelf. There are four notes on the wall. There are three pencils in the glass. Okay, very good. And we're just gonna check this, okay? Always, always use capital letters at the beginning. Right? Toda la oración, en inglés y en español. Comenzamos con una letra mayúscula, okay? Siempre. Okay. Bedroom, va junto. Right? In the bedroom, va junto. Mm-hmm. Right? Behind. The bedroom. Yes, bedroom. Behind es con behind, B-E-H-I-N-D, as in David, behind. Behind, okay. Behind, okay. There is a wall behind me, behind. Bed, aquí, letra minúscula, in the shelf. ¿Cómo se escribía shelf? Marlon y Elsa. Shelf. E-H-E-L-F. What? Is S? H-E-L-F. F. Shelf. Con F yes. Al final. Teacher, yo también lo he buscado y así como lo hemos escrito aquí, así me aparece a mí también, shelf. No sé si se está mal escrito así o hay dos maneras de escribirlo. Shelf con B, así como está aquí, está incorrecto. Is shelf. Con... shelf. El plural de shelf es shelves, pero es más de uno.
right? Shelves. Okay. Aquí en esta imagen solo tenemos uno. Okay. Very good. Thank you. You're welcome. Y aquí tenemos un montón de varios. Right? Aquí, aquí. Creo que es el mismo. Okay? We have start with this one. Who's this? Who is this? Hi, teacher. Go ahead. There is the bed brown near the window. Ahí está escrito al revés. Mm-hmm. Bed brown. Next, there is cafeteria on its stand near the closet. There are the books and fan good. There is the pot with flower in the bedroom. There is the window, but it's not working. Okay, very good. Thank you so much. So we're gonna make here changes, right? There is a brown bed. There is a brown bed near the window. Brown bed near the window. Bed is a different thing, but I don't remember what bed is. No me recuerdo que sí, pero si es bed significa otra cosa. Creo que es un como un animalito. Bed, ajá. Eso no tengo. Have you ever seen these things in the past, in the 90s? Right, old girls used to put little things on the hair, beads, like this. On the hair, pieces of things to make our hairs look good, those are beads. Or for example, when you use a necklace, right here, the necklace has a lot of beads, right, that are connected, right? Or sometimes when you have Los piojitos que se le ponen, eso, exacto. Ajá. Very good. Los pedacitos que se unen, ok. Ese es un bead, ok. Y ese es bed. Bed. Okay? Now, cafetería. Me está diciendo que hay una cafetería en la mesa de noche. Una cafetería. Cafetera. Una cafetera. Sus compañeros acá saben cómo se dice cafetera. How do you say cafetera in English? How do you coffee say maker. Coffee maker. Coffee maker. Coffee maker. Very good. Coffee maker. Ahí se lo puse en el chat. Coffee maker. Uh-huh. Nightstand. Aquí el problema es como lo hemos escrito. Okay. Sí sabemos más o menos qué queremos decir. Nightstand. Nightstand. Ok. ¿Y la número 7 qué queríamos describir? Los libros, ahí están los libros y el ventilador bueno. Ok. Ok. Vamos a utilizar siempre en inglés, los adjetivos van antes de los sustantivos. Esto es para todos. Ok. Por ejemplo, aquí tengo un montón de cosas. Tengo esto. This is pink, right? A pink toy, digamos que es un juguete. Pink toy. El color es mi adjetivo, ¿ok? Pink. Y luego utilizo el sustantivo, que es toy. Pink toy, ¿ok? Pink toy. En español lo decimos al revés, ¿ok? Juguete rosado, está muy bien. Pero en inglés primero van los adjetivos y luego van los sustantivos. Okay, así como decimos, brown bed. Brown es el adjetivo y bed es el sustantivo. Okay. Very good. Entonces, ¿cómo sería? And a good fan. Fun. There are books and a good fan.
Vamos a evitar, esto es para todos. Pon atención. Después de there is and there are, vamos a evitar la palabra esta, da. ¿Ok? Porque vamos a utilizar mejor cantidades. Recuérdense que estamos hablando de existencia. ¿Cuántos hay? ¿Ok? There are books and a good fun. Voy a escribir la oración en el chat para que todos la tengan bien. There are books and a good fun. Very good. Okay, en la última, there is a window that it doesn't work. It doesn't work. No funciona. Right? It doesn't work. Right? Y eso funciona para las cosas, para las relaciones, para las actividades. No, it doesn't work. No funciona. It doesn't work. Okay. Ahora, veamos el siguiente equipo. Gracias, José Daniel. Veamos estas. ¿Quién es este equipo? Estamos en el mismo equipo y son las primeras, teacher. Ok, alguien ayúdele a él, por favor. There is a bookcase with many books. There are several books on the shelf. There is a beige blanket on the chair. There are four notes on the board. On the board. Perfect. Thank you so much. Very good. And we go with next. Esta es la última que tengo por el momento. ¿Quién me ayuda? Yo, teacher. Okay. There is a chair on green carpet. There are six books in the shelf. There is a computer on the bed. There is a fan next to the computer. Okay, next to the computer. Okay, next to the computer. Okay, there is a computer, small letter, computer, sin mayúsculas, si no es un nombre propio, si no es el inicio de la oración, si no son los días de la semana o los meses del año, no los ponemos con mayúsculas. Ok, oh, y la palabra I, esa siempre va con mayúscula. I. Okay. On the green carpet. On the green carpet. Okay. Very good. Thank you so much, Edgar and company. ¿Hacía falta alguien que enviara sus ejemplos? ¿No? Con Andrea. Ya lo envié, pero no sé por qué no le aparece a la teacher. No, me lo envió después, permítame. Ya habíamos empezado. Vamos a ver. Andrea, y luego tenemos Dionelli y Nelson. Y luego Roxana y Estela. Muy bien. Vamos a ver. Okay, we have the next one here, right here. Es de nosotros, Diana y Andrea. Okay. There is a laptop on the bed. There are many books in the bedroom. There are three flowers on the shelf. There is a pencil on the floor. There is a coffee cup on the table. Is there a fan in the bedroom? Are papers on the wall? There is a chair in front of the bed. Very good. No mistakes. Right? Let me see. Da, 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 da. No. Creo que sí, teacher. Where? Shelves. Shelves. On the shelves. No. Está en plural. No. No, está bien escrito. A lo mejor la penúltima, teacher, debía ser: Are there papers there on the wall? Are papers on the wall? Are there papers on the wall? Uh-huh. Are there papers on the wall? Muy bien. Are there papers on the wall? La tercera está bien escrita. On the shelves. Are there papers on the wall? Muy bien. Teacher, pero la otra vez que lo tengo escrito y usted dijo que será shelf con if. No, corazón. Yo le dije que usted como lo había escrito estaba mal. Shelf.
shelves, así como ella las tiene escrito, está bien escrito. ¿Ok? Si solo escribimos S-H-E-L-I-B, está mal escrito. Así como ellos lo tienen, está bien. ¿Ok? On the shelves, porque está bien hecho. ¿Ok? Si solo lo escribimos, si más no recuerdo, ustedes lo tenían así. Shelf, así está mal. ¿Ok? Puede significar alguna otra palabra en inglés, probablemente, pero ahorita no tengo conocimiento de qué podría significar. ¿Ok? Ahora, vamos con la siguiente. Cámbienlo aquí, Laureana. Are there papers on the wall? Are there papers on the wall? Y vamos. Ok. Muy bien. Seguimos. Thank you. You're welcome. ¿Quién hizo estos ejemplos? Nelson y Helen. Ok, vamos. Vamos. Ok. Uh-huh. I read. Como usted desee, sí. There is a lamb in my room. There is a flower vase in the bookcase. There is a towel in over chair. There is a cell phone in chair. There are many carpet in the floor. There are many books in the wall. There are four notes in the board. There are four notes. Perdón, notas ahí. Okay, very good. Now, we're going to check this. First, remember, capital letters. Okay, that's important. Yes. There is a lamp in my room. There is a flower vase on the bookcase. Right? Los bookcases son bien parecidos a los shelves. Okay? Bookcases. ¿Cuál es la diferencia? En que uno ponemos libros y en el otro no ponemos libros. Pero casi son iguales. Right? Un bookcase y un shelf. Miren acá. Les muestro. Permítanme. Va a ser súper rápido. Right? Aquí tenemos shelves. Right? I have a shelf right here, right? And then I have a bookcase. Miren, lo mismo, pero con libros, right? Very good. Let's continue. Here, so we have a bookcase. We also need to put here, in over. No, there is a towel on the chair. On the chair, okay? Está encima. On the chair. On the chair, right? In over, no. Podemos también decir over the chair, pero over es así, miren, ya les digo. Vamos, aquí la cajita. I have on, right? On. And then, pueden ver que es esta over. On, over, right? Es una pequeña diferencia. Okay, now, quedémonos con on the chair. Then there is a cell phone. There are many carpets on the floor. Un carpet es una alfombra. Okay, un carpet en inglés es una alfombra. Solamente tenemos una alfombra en las casas. A veces dos, que tenemos una en el living room y otra en los cuartos. Right? There is a carpet on the floor. Carpet, alfombra. Okay, there are many books on the wall. Acá. On the wall. In the wall, no, porque tenemos aquí la pared. In the wall, tendríamos que hacer un hoyito ahí para poner los libros. Right, in the wall. So, on the wall. Y there are four notes on the board. On the board. On the board. Okay, very good. Thank you so much. And the last one. Veamos el último. Vamos a darle vueltita. Ahí está.
Ok, utilizaron contracciones. Muy bien. ¿Quién va? Yo. Ok. There is a pencil in the living room. There is a computer in the table. There is a coffee pot on the table. There are two speakers to listen to music. There is a fan in the living room. There's a child. There is a bookstore. Así está bien. Okay, very good. Now, we have here, right? What is one change that you would do? En la número dos, there is a computer in the table. ¿Qué le cambiarían ustedes? On the table. On very the good. Table. There is a computer on the table. There is a coffee pot on the table. Perfect. There are two speakers to listen to music. Wonderful. It's a fun in the living room. There is a chair. There is a bookstore. Okay. Bookstore. Bookstore. Have you ever seen a... ¿Cómo se llama esto? Ay, se me olvidó la venta de libros. Bookstore is where you go and buy books from. Ahí. Una librería. La librería, exacto. Pero donde usted va y los compra. Bookstore. There is a bookstore. Y ahí no hay una bookstore, es un bookcase. Right? Es un bookcase. Ahora okay. Veamos esa palabrita. Coffee pot. Right? Coffee pot is a synonym of coffee maker. They are the same. Okay? Son lo mismo. Usted puede utilizar coffee pot o coffee maker. Pero ¿qué pasa acá? Que nos hace falta una E. ¿Ok? Para el spelling correcto, coffee pot. Es cierto, sí. ¿Es okay? ¿Es okay? Yo me comí right. La E. Les muestro acá rapidito. Right? Coffee pot, coffee maker. Miren acá, coffee pot. Miren. Coffee pot. Y ahora, coffee maker. Maker. Miren, lo mismo. Right? No hay mucha diferencia. Yeah. Right? Un sinónimo. Muy bien. ¿Alguna pregunta acerca del ejercicio de hoy? When there is and there are. ¿No hay preguntas? Es okay, teacher. Okay. No hay preguntas. Okay, vamos a ver ahorita el avance que han tenido de la unidad 1 en la plataforma. De la unidad 1, okay. Okay. Estudiantes que ya completaron la unidad 1, Ana Mercedes, Laureana, Carlos Mario, Carlos René, Carmen René, Delmi Guadalupe, Diana Carolina, Edgar Gonzalo, Francisco Nehemías, Helen Dionelli, José Daniel, Mario Alexander, Marlon Balmoris, Nelson Domínguez Alas, Oscar Montenegro, Reina Margarita, Roxana Elizabeth, Rubén de Jesús Campos, ¿okay? Y Susana Esmeralda Jiménez. Ya completaron la unidad 1, ya están libres de notas. Si a usted no lo mencioné, por favor, envíe sus actividades a más tardar mañana, porque las notas de INSEFOR no son juego, chicos. Esas se tienen que enviar porque sí, ¿ok? Ahora, cuando tengan algún problemita como el que tuvieron hoy con el ejercicio, que definitivamente no sabemos qué es lo que le pasa, así como hicieron hoy, díganme rapidito, ¿ok?
y lo vamos a enviar a administración porque ellos son los únicos que pueden arreglar ese tipo de cambios. Ellos son los únicos que tienen acceso a hacer eso. ¿Okay? Pero me deben decir, vemos qué está pasando, que hacemos el ejercicio en la clase y luego lo mandamos a revisión. ¿Okay? Así como lo hemos mandado hoy. Entonces, ahí con la unidad 2 quedamos pendientes. Con la unidad 1, los que mencioné ya lo pasaron. Ustedes ya saben si con 80, con 100, con 90, ustedes saben ahí, ¿verdad? Dependiendo de las notas que se saquen. Los que no mencioné, por favor, es obligación que lo envíen a más tardar ayer. ¿Okay? Ayer por la noche para enviar las notas. Los que no, pues hay que enviar una carta en SAFOR para ver si les agarran la nota de la unidad 1. Así que chicos, este día vamos a terminar acá. Le corresponde, vamos a pasar a asistencia una vez más. Y hoy es el día número 7. Entonces le corresponde al, creo que esta persona no viene en clase. Déjenme ver acá. Ana Mercedes Amaya Corado. Ana Mercedes. Andrea Laureana Vázquez Martínez. Present. Carlos Mario Avendaño Peña. Present. Carlos René Rivas López. Carmen René Calderón de Vázquez. Present, teacher. Delmi Guadalupe Gómez Landaverde. Edgar Gonzalo Chacón Alvarado. Present, teacher. Elsa Merina de Villedo. Present, teacher. Francisco Nehemías Godínez Urquía. Present, teacher. Helen Dionel Ibarraza de Jerez. Present. José Daniel Meneses Bolaños. Kevin Vladimir Gutiérrez. Present, Castilla. Teacher. Present, Marlon, teacher. Marlon Balmoris Doña Rodríguez. Present. Maurestela Orantes Fernández. Present. Nelson Domínguez Díaz Salas. Present. Oscar Mauricio Montenegro. Present. Reina Margarita Martínez de Castillo. Present, teacher. Rosana Elizabeth Méndez Melar. Present, teacher. Rubén de Jesús Campos Gómez. Present, teacher. Susana Esmeralda Jiménez Osorio. Present. Mario Alexander Arteaga Campos. Diana Carolina Guevara Ortiz. Present, teacher. Claudia Carolina Ventura Canales. Ok. Este día le corresponde quedarse el señor Edgar Gonzalo Chacón Alvarado. Nosotros nos podemos desconectar. Pasen un lindo día. Bye bye. Bye, teacher. Thank you. Bye bye. Good bye. Night. Good night. Tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. See you tomorrow, Oscar. Bye bye. Okay. Thank you. Bye, Mario. Bye, Oscar. I boy. Okay, guys, permítame acá. Permítame que no lo veo. Ahí está. Hi, Edgar. How are you? Fine. Thank you. Glad to hear that. Do you have any questions about the class? ¿Tiene alguna pregunta? Usted faltó la semana pasada. ¿Qué le pasó? Es que la verdad es que hace poco me pasaron para encargado, entonces quizás el cambio drástico a de estar a 8 horas, a pasar 12 horas y media todos los días, siento como pesadito. Uh-huh. Sí, el sentido es bastante de cambio, entonces días que vengo con dolor de cabeza, estuve un tiempo que me dolía, o sea, ni ver el teléfono a veces. Podía. Digamos, ajá, ni ver el teléfono podía, entonces tampoco no me conectaba por ese motivo. Y ayer no me pude conectar porque venía así, va mal, y solo lo que viene a ser medio cené y me dormí. Ah, y me dormí, okay. Y se me olvidó la clase. Ok, entiendo, Edgar. Sí, bueno, en este caso, sí, definitivamente sé que es por motivos laborales. Lo que puede hacer es conectarse y quedarse de oyente para que no pierda su asistencia. Recuérdese que la asistencia es primordial para INSAFOR.
Entonces, ya cuando usted, su cuerpo ya se haya adaptado ya para el nivel 6, entonces usted ya puede tomar su clase como lo hacía anteriormente, ¿verdad? Pero el objetivo es no perder la beca. Entonces, si usted se desconecta y pierde ese 80%, va a perder la beca. Ya no se va a poder conectar definitivamente. Entonces, lo mejor es que cuando venga y se sienta así como que muy cansado, conéctese, aunque sea de oyente, mándeme a mí en el chat privado, porque puede mandar el chat solo a mí, mire, que quede aquí en Zoom, ¿verdad? Grabado, para la auditoría de INSEFOR. Por este motivo no puedo participar, pero estoy aquí pendiente de la clase, ¿verdad? Entonces, sí, para que usted en el futuro no pierda la oportunidad de la beca que nos está otorgando INSEFOR para usted. Y ya, sí, yo sé que dentro de un mes ya se va a sentir normal, ¿verdad? Sí, exacto. Claro. ¿Tiene alguna pregunta acerca de las actividades de la clase? La verdad, no. La clase del lunes sí sentí como que necesitaba reforzar de ese tema. Lo que estábamos viendo ahora, o sea, antes había tenido como una mini, sí se podría decir, como curso, pero me gusta también, o sea, me gusta el inglés, entonces yo aprendí la mayoría de lo que sé a base de ir preguntando, o sea, yo investigando qué significa esa palabra. Ah, okay. O sea, yo tuve la iniciativa de querer aprender yo solo, y ya después poco a poco se me fueron presentando así como pequeños cursos, y ahora que ya estoy, digamos, en uno un poco más como serio, ya hasta con niveles. La mayoría de las clases del módulo pasado las sentí todavía que me las podía, pero ya digamos que empiezo a tocar ya temas de los que ya no sé, entonces ahí es donde me enfoco más. Entonces la clase del show, o sea, solo lo había escuchado, pero no sabía exactamente cómo se ocupaba. ¿Y ahora ya le quedó claro o tiene alguna duda? Ya, sí, no, me quedó claro, ya acabar solamente por pudieras, es como hacer como una pregunta amable, le entendí yo. Pudieras, exacto, hacer esto, ¿no? A decir, haceme esto. Ajá. O así. Ajá. Una sugerencia. Ah, deberías, exacto, hacer esto. Por ejemplo, usted que está trabajando esta tarde, you should eat a lot of food, para que aguante. You should eat a lot. Ah, sí. Entonces, para ahorita que no se está conectando mucho, you should connect more to the classes. Ahí vamos. Una sugerencia, ¿verdad? Sí. Pero eso sí. ¿Alguna otra pregunta? La semana pasada vimos should, vimos también, no, debería ser esta semana. Esos son los temas más complicados, digámoslo así. Uh-huh. Y vocabulario. Ah, sí, eso sí, creo que todavía me hace falta. Lo que sí sentí, bueno, siento todavía que me cuesta un poco es el pasado. Hay que aprenderse varios verbos, ¿cómo se llama? A la hora de hacer las preguntas cambia un poco. De ahí lo más fácil es el futuro. El solo will going to. Will going to, exacto. Piense que pasado, vamos a ver. Pasado no vamos a ver. Vamos a ver el presente perfecto. ¿Y qué más? Sí, el presente perfecto, there is, there are. Vamos a ver futuro, ¿verdad? Pero no vamos a ver pasado. Tal vez en la siguiente. Tal vez en la siguiente, sí. Pero ahí vamos. O sea, entre más practiquemos, mucho que mejor. Sí. Ok. Entonces, solamente me queda eso. Edgar, ya usted ya envió su plataforma. Yo creo que no ha enviado nada, ¿verdad? ¿Qué? Edgar, sí, ya le envió. Y ahí lleva 32% de esto. Ah, pues sí, ya la vi. Disculpe lo que le dije, pero sí, ya tiene su plataforma. Sí, ahí lo completé. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más en lo que yo le puedo ayudar? Quizás tal vez repasar, no repasar, sino que saber si ya. Si ha pedido tareas o algo así. Fíjese que. La semana,
No, tareas, tareas en sí, no, porque como la semana tuvieron ellos un ¿cómo se dice? Un acomodamiento a la clase que sea más en inglés que en español, entonces no dejé tareas en la plataforma, solamente las que están haciendo automatizadas. Sí, solamente esas, no otro tipo de tareas. Por el momento, ¿verdad? Faltan dos semanas, así que vamos a ver. Vale. Entonces sí, y otra pregunta. Ok, perfecto. Entonces, Edgar, nos vemos mañana, ¿verdad? Conéctese, como le digo, por cualquier cosa. Y aunque sea de oyente, ahí solo nos hace saber para no estarle llamando muchas veces durante la clase, ¿verdad? Sí, 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 está bien. Ok, perfecto. Entonces, nos vemos mañana, primero Dios. Pasa una linda noche. Have a beautiful night. Thank you. Bye-bye.